Hello, hello. How are you? Hello. Hello, Irma. Hi, Hello, I'm Paula. teacher. Good night. Hello, Wilson. Good night, Betsy. Tenemos. Hello, teacher. Do we have two Wilsons today? Estamos, teacher, aquí estamos. Es que veo a dos Wilson ahí, por eso le digo que tenemos dos Wilson. Las dos personas soy. Tiene un clon. Estoy utilizando mi teléfono para los auriculares y la computadora para más visibilidad de Okay. la clase. Excellent. Okay, we have Isabel. Hello, Isabel. Hello, teacher. Okay. Veamos si alguien más se nos une en el próximo minuto. Vamos a dar un minuto. ¿Quién más se va a unir? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten al final de la tercera semana del curso? No Bien, bien, comments. bien. Bien, Good, good, okay. good. Aprendiendo. Ahora varios de sus compañeros van a estar de oyente. Vamos a ver. Deberían ser más tiempo las clases porque rapidito se va la hora. ¿Verdad? Que sí, pasa rápido el tiempo. Sí. Ok, veamos quién más está por acá. Fátima. Ok, Lisbeth, hello. Hello. Ok, let's see. Isabel. Ya encendió su camarita. Okay, everybody, let's get started. So I was asking some of you, how do you feel at the end of the week number three? Okay. Wilson says, great. Paula says, we need more time. Okay. What about the others? How do you feel? We are missing three classes to finish the module. Next week, we finish on Wednesday. Okay, so, well, I wanted to check how you're doing on their week three. Vamos a ver. Si recuerdan, ayer tuvimos un par de actividades para profundizar en la práctica de present continuous, right? So, today, we're going to finish with that, okay? Creo que hubo algunos de ustedes que no me compartieron su ejercicio de las oracioncitas que les pedí, entonces ahorita pueden compartirlo, ¿ok? Pueden compartirlo en el chat y ya voy a proyectar la presentación para que nos hagamos un refresh de los ejercicios. But in the meantime, you can start sharing your sentences.
Los que no la pudieron compartir ayer, la pueden compartir ahorita. Solo voy a abrir aquí la presentación. Okay, here we are. Okay, this was the exercise. Este era el ejercicio que teníamos. Right? Write four sentences with different subjects using the present continuous. We were going to use two affirmative and two negative. Según lo que me compartieron ayer, pude observar que la mayoría no se le hace difícil, digámoslo así, trabajar con esta estructura. Ok, acá tenemos la estructura. Como estamos ahorita trabajando con statements, ok, primero va el subject, then we have verb be, then we have the main verb. The main verb finishes with ing. Y yo les estaba diciendo ayer que si quieren buscar un equivalente en español, la estructura en español es el que termina el verbo en ando o endo. Por ejemplo, está lloviendo, está nevando, ¿ok? En el caso de wearing, sí no tiene, bueno, diríamos estoy llevando botas, pero, literalmente, pero no lo decimos así en español, sino que decimos llevo unas botas o tengo puestas unas botas. Es diferente. Pero la mayoría de verbos sí son con esa terminación, ando, endo. And the complement, okay? Here, remember, we are talking about weather and clothes. We are combining those two, let's say, vocabulary topics, weather and clothes. No sé si alguien me iba a compartir sus ejemplos, porque no veo aquí a nadie en el chat. Otherwise, we can Yo continue. los estoy escribiendo. Ah, ok, sí, Paula. Ok, mientras Paula nos comparte sus ejemplos, vamos a pasar al siguiente ejercicio que también lo iniciamos ayer, si recuerdan, les di ahí un ejemplo. But just in case, I'm going to remind you of the instructions, ok? This is a pair practice. Okay, we have a pair practice. And we need to describe one of the pictures to a classmate. Okay, how are we going to describe it? We're going to mention the weather and what the person is wearing or not wearing. Okay, because we need to make also negative examples. Your classmate needs to guess the picture you're describing. And I gave you this example yesterday. Le di este ejemplo ayer. Dije, it is raining. Okay, over there, I'm talking about the weather. It is raining. She is, y aquí también podemos usar, si recuerdan en el cuadrito de la, acá, que aquí tenemos conjunctions, okay? Entonces, estábamos trabajando con and, y también con but, ok, and but. So now here I can say, ok, it is raining or it's raining. It is raining, but she is not wearing a raincoat, ok. O si quiero usar and, podría decir, it is raining and she's
Bueno, en este caso no sería wearing, podríamos decir carrying an umbrella. She's carrying an umbrella. Ok. So that's an example. I describe the weather. It's raining. And she's carrying an umbrella. Or I can use but she's not wearing. Y estoy haciendo un ejemplo negativo. She's not wearing a raincoat. Okay. And which picture am I describing? One, two, three, four, five, or six? Which picture? ¿Qué imagen estoy describiendo con ese ejemplo que les di? Hello. Ah, aquí en el chat. Ah, este es de Paula y Katia. Ajá. Okay, I need you to tell me because we're going to keep describing the rest of the pictures. Vamos a seguir describiendo las otras imágenes, así que tenemos que adivinar cuál imagen está siendo descrita, ¿ok? ¿Cuál imagen estábamos describiendo como ejemplo? Number. Number one. Number one, ajá, number one, very good. Ok. Vaya, vamos a revisar los ejemplos que tenemos ahí en el chat. Vamos ahorita a seguir aquí. Ok, let me see. Irma. Irma, I need you to choose one picture, ok? La uno ya la describimos. Vamos a partir de la dos a la seis. Choose one picture and describe it. Remember, you need to describe the weather and about the clothes she's wearing or not wearing. Así. Number five. Ok, no vamos a decir el número porque los demás vamos a adivinar. So don't say the number, just describe. Is snowing. She is using cut and ¿cómo se llama eso? El que, ah, No el sé cómo hat. se llama eso. ¿Cómo? Hat. Cat. Hat. Ah, head. Hat. And he is using or wearing. He's wearing I need that. Okay. Let's see, everybody. ¿Quién me quiere decir la imagen? Number, the number. Which number? Number Okay, number five. Yes, number five. Very good. Okay, now let's see somebody else. Let's see, Wilson. Choose another picture, except Okay, one and teacher, five. I need to have me. ¿Ah? Necesito que me ayude. Estoy tratando de entender lo que vieron ayer. Ah, es que usted no estuvo ayer, ¿verdad? I'm sorry. Okay. Sí. So let me see another one, Estoy another poniendo person. la máxima atención para entender. Okay, no problem. Okay, Paula, your turn. Recuerden, no decimos el número de la foto, solamente la describimos.
Licenciada, solo ayúdeme cómo se inicia para luego seguir. Okay, first you're going to describe the weather, okay? ¿Se acuerdan del ejemplo que les di? It's raining. Okay, I look at the picture and I say, I talk about the weather. Entonces, por ejemplo, en la 1 yo dije, it's raining. Y de ahí hablo de lo que la persona está haciendo o está, o lleva puesto su ropa. Is the weather hot? ¿Cómo se dice? Bueno, people. Ok, voy a Que no. regresar. Yo sé que está siendo un poquito retador, pero voy a regresar aquí a los. Aquí, miren. Ok, ¿cómo describimos el clima? Ok, usamos como es el clima, entonces usamos el It. it, ajá. Por ejemplo, puedo decir, it's warm, it's sunny, it's raining, it's hot, it's humid, it's cool, it's cloudy, it's windy, it's snowing, it's very cold. Así describo el clima, ¿ok? Y luego, para hablar de lo que la gente lleva puesto, puedo decir, por ejemplo, she is wearing a hat. They are wearing raincoats. Si vemos dos personas en la foto, por ejemplo, podemos usar they. They are wearing coats. Or they are wearing shorts. Y así. Okay? Sí. Okay. Now let's do it. Bye. It's hot. They are wearing shorts and boots. ¿Cómo se dice bote o lancha? They are traveling in boats, podríamos decir. They are traveling by boat. By boat and it's a ocean or beach sería, ¿verdad? Ajá, It's a okay. beach. Okay, they are at the beach. Okay, me I think olvidaba that's cómo fine. se dicen. Ajá. Las personas están bañando. They are taking a bath at the beach. Permítame, lo voy a anotar. They are taking a bath. Taking about. At the beach. At the beach. Okay. That was a long description, Paula. Great. Hicimos un esfuerzo por hacer una descripción bastante larga, bastante integral. Okay. Let's see which picture Paula is describing. 2, 3, 4, or 6? 6. Six. Number 6. Okay, is that right, Paula? Is it yes. Correct? Yes. Okay. It's correct. Very good. Very good. Okay, now let's choose somebody else. Let me choose. Okay, Lisbeth. We have three pictures.
two, three, or four. So choose one. Remember, do not say the number. No vamos a decir el número, solo lo describimos. She is a bitch, and it's a weather summer. Okay, it's warm. It's warm. It's warm. Mm-hmm. And what do you say? Usar. She's wearing. Is wearing the bikini. Uh-huh. A bikini or a swimsuit. Or a swimsuit. Swimsuit. Ajá. Esa es la palabrita que teníamos en el vocabulario. She's wearing a swimsuit. Okay. Very good. So, Betsy's description, it's warm, she's at the beach, and she's wearing a swimsuit. Okay, which number is she describing? Two. Number two? Is that correct? Yes. Great, okay, number two. En este caso podríamos decir que en vez de warm, porque warm es una como calentito, como algo, ¿cómo les digo? Algo que se aguanta, digámoslo así. Pero si se fijan, ella incluso tiene así como la mano acá, como que está, it's too hot, ¿ok? Está muy caliente, entonces sería it's hot. En vez de warm. Warm es menos caliente, ¿ok? Pero como ella está ahí en la playa y está justamente recibiendo todo el sol, entonces podríamos decir it's hot. Y también podemos agregar and sunny. It's hot and sunny. Porque hot es más que todo la temperatura. Y luego sunny, pues que obviamente está en un lugar soleado, ¿ok? Entonces podríamos decir, it's hot and sunny, and she's wearing a swimsuit. Very good, Betsy. Great. Okay, we have two more pictures. Vamos a describir una más de estas dos que nos quedan, three or four. So let's see. How about Isabel? Can you try, Isabel? Recordemos, no decimos el número, solo empezamos a describir. Where are gathering with have a bottle of water. Okay. Repita por favor lo primero. Repeat the first part. Where are gathering? ¿Cómo se dice hidratación? Hidratándonos. Ah, ok. Creo que eso está un poquito complejo para lo que estamos ahorita. Usted puede decir drinking water. Tomando, bebiendo. Ah, ok. Okay. Uh-huh. Okay. They are drinking water. Uh-huh. There are drinking. Drinking. Ajá. Water. Water. What about the weather? What's the weather like in the picture? Three. Is it hot? Is it cold? How is the weather? Isabel, ¿cómo describiríamos el clima en esa imagen que usted está describiendo? It's hot. It's cold. It's cool. Cool. No, it's hot.
Okay, Hot. It's hot. It's hot. Okay, very good. So which picture is it, everybody? Three. Which picture? Number three. Is it right? Is it correct, Isabel? ¿Cómo? Is it correct? Yes. Okay, very good. It's number three. Excellent. Okay. Y la cuatro, por ejemplo, le voy a preguntar a todos, what kind of weather is this? What's the weather like in picture four? It's not cloudy. Sunny. It's not sunny. Yes, that's right. Wilson says it's cloudy. Yes, it is cloudy. Cloudy. Very good. Okay, muy bien. Ahora voy a revisar aquí en el chat. Me pusieron unos ejemplos. Okay, Paula, she's wearing high heels. You're wearing underpants. They are not wearing socks. Katia, she's studying for her exams. En negative, she isn't sleepy today. Ok, en esta no estamos usando en este ejemplo, Katia, no está usando el presente continuo. Podríamos decir, para hacerlo continuo, she isn't sleeping today. Ok, con ing, que es la estructura. We are not eating fast food. Very good. Paula, I'm not wearing a jacket. Ok, en este caso, Paula, como lo ha puesto completo, I am, no necesita el apóstrofe. Recuerda que el apóstrofe lo lleva cuando va, cuando está abreviado. Entonces, aquí, por ejemplo, si solo tuviéramos I, apóstrofe, am, ahí sí. Y luego, al final, I'm not wearing a jacket. ¿Ok? Una chaqueta. A jacket. Okay, Stephanie, I'm cooking dinner. They're eating popcorn. We're not going out tomorrow. La última no entiendo muy bien qué quiso decir. Pero en todo caso nos hace falta el verb be. Remember, he is not. Pero ahí la última parte sí no entiendo qué quiso decir. Ok, so that's it. Eso estuvimos revisando ayer. Tuvimos esa práctica escrita, ¿verdad? De two examples for affirmative and two examples for negative statements. Recuerden, estos son statements, o sea, oraciones que no son preguntas. Ok, now... I don't know if there is any question before we move on. ¿Tenemos alguna pregunta? Me. Ajá. Wilson. Más que una pregunta, bueno, sí sería una pregunta, profe. ¿Cómo podríamos traducir windy o no sé si me equivoco la pronunciación? Ajá. Yes, windy. Windy. ¿Cómo podríamos traducirlo? No tenemos una, quiero ver, que hace mucho viento, pero no recuerdo en ese momento si tenemos una palabra específica, porque no podemos decir ventoso, ¿verdad? Ventoso es algo diferente, ¿ok? Pero sí, que hace mucho viento. Es que lo busqué y parecía ventarroso, pero no sé si había otra palabra. Ventarroso adecuada. No es una palabra común en español. Ajá. Pero. Ok, me parece así, entonces quería ver una segunda opinión. Ok. Sí. Pero sí, estamos hablando de que hace mucho viento. ¿Okay? En general, así lo decimos en español. Ok, thanks, teacher.
Ok, voy a pasar lista ahorita antes de movernos al segundo tema, al tema ya del con el que vamos a cerrar esta section 4. Permítanme. Okay, Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present. Katia Joana Gómez Aguilar. Present. Daniela Marilu Ruiz Tachín. Absent, right? Let me see. Vamos a asegurarnos. Yes, absent. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Oh, creo que me salté algunos. Ahí está, Gerardo. Douglas Antonio Orellana Rivera. También ahí está escuchando. Fátima Edith Alemán. Ahí está. Veamos. Gerson, ahora se nos quedó de oyente. Pero ahí lo veo. Glenda Guadalupe Rauda Hernández, también. Ahí está. Irma Noemí Miranda Cruz. Present. Okay. Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Yvette Alejandra Castro Acosta. Absent. No veo a Yvette hoy. Lilibet Carolina Marinero. Tampoco está hoy. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Ok, Mayra Lizeth Navarro Ceseña. Ya no vimos a Mayra por aquí. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Por ahí está Stephanie. Sadie Lizeth Martínez Renderos. También está escuchando. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Ok, en Yesenia Guadalupe Jerónimo, que también hoy está escuchando. Ok, let's go back to our topic of the day. And in this case, ok, vamos a continuar siempre hablando del present continuous. Permítanme, ¿qué está pasando aquí? Okay. So, we'll continue talking about the present continuous, but in this case, we're going to talk about yes-no questions. Okay? Primero hablamos de las oraciones, de los statements, y ahora hablamos de las preguntas de yes or no. Okay? And so, here we have the examples and how we answer these questions, ¿ok? Tenemos las preguntas con diferentes sujetos. For example, we say, are you wearing a suit? Yes, I am. Or, no, I'm not. Si se fijan, usamos siempre el, no sé si recuerdan que cuando trabajamos con las preguntas de yes, no, usando el verb be, por ejemplo, are you from El Salvador? Contestábamos, yes, I am, or no, I'm not. Entonces, aquí lo mismo, porque seguimos utilizando el verbo be, ¿ok? En este caso, el verbo be es el auxiliar, ¿ok? Porque estamos ahorita usando ya otros verbos, que estos verbos serían la acción principal. For example, are you wearing a suit? En este caso, el wearing sería el main verb, así como lo ven aquí en el abajo, okay? Main verb. Eso también se lo comentaba ayer. Entonces, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. Y en negativo tenemos dos formas de abreviarlo. Podemos decir, no, she's not.
o no, she isn't. Okay. Also with the subject they, are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. Or no, they aren't. Okay. Now, how does the structure go? ¿Cómo va la fórmula de la estructura en este caso? Empezamos con el verb be, okay? For example, is. Then we continue with the subject, she. Then we continue with the main verb plus ing, es decir, el verbo principal agregándole ing or ing, okay? Wearing, and then a complement, okay? In this case, boots. And then you see the ways we can answer yes or no using the verb be to have the complete answer. Para tener la respuesta completa, decimos yes, she is, o no, she isn't. Siempre con el sujeto y la forma del verbo be. Okay. Is this structure clear or do we have any questions so far? Hasta ahorita, ¿estamos bien? ¿Cómo va la estructura de la pregunta y cómo se responde? Yes, no, ahí teacher. Está. Okay. En presente continuo, no, la regla en el verbo. Puede repetir, Wilson, casi no la entendí muy bien. Que si en por ejemplo, en el presente continuo, la estructura del verbo principal siempre se le complementa el ing. Exacto, sí. Así es. Les voy a compartir en el chat, en el grupo de WhatsApp, porque tenemos también, en este caso, en algunos casos varía, o sea, la regla general es que le vamos a agregar el ing. Pero, por ejemplo, en verbos como study, que termina en... No, en ese caso sí, igual, sigue igual. Pero hay otros verbos en los que, por ejemplo, practice, que termina con e, ¿ok? En español, e. Entonces, eliminamos la e y agregamos el ing. Entonces, cierto, hay ciertos verbos que según cómo estén escritos, su deletreo, sufren pequeñas modificaciones cuando agregamos el ing. Ok, entonces les voy a compartir eso, se llama spelling rules, de esos cambios que hacemos. Pero sí, en todos los verbos del presente continuous vamos a agregar ing. Ok. Y eso varía según la terminación del verbo, si es vocal o es consonante. Exacto, depende de la terminación del verbo. Así es. Okay. Okay, good. Now let's practice with some individual practice. Okay, we're going to do something similar to what we did with the statements, okay? Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con los statements. Tenemos acá, write 4 questions with different subjects using the present continuous. 2 for yes and 2 for no answers, okay? For example, I can say, is she wearing a coat? Yes, she is. Are they wearing a suit? No, they aren't. Is he wearing a scarf? Yes, he is. Are you wearing boots?
No, I'm not. ¿Ok? Entonces, dos que respondamos que sí y dos que respondamos que no. With different subjects, ¿ok? Para que veamos también cómo va cambiando la forma del verbo be según el sujeto. ¿Ok? So, let's do that individually. And let me see. We're going to have 5 minutes to do that. Vamos a tener 5 minutos. ¿Ok? And then you can share it in the chat. Si gustan, bueno, para que les quede en su cuaderno, lo pueden escribir y también lo vamos a compartir en el chat para poderles dar feedback, ¿ok? So, 5 minutes starting now. Si tienen preguntas, aquí estoy. Recuerden que solo estamos utilizando vocabulario de ropa y vocabulario de weather para que también vayamos, para que no se compliquen en buscar otro vocabulario que tal vez todavía no manejamos. Entonces, practiquemos con lo que tenemos ahorita. El verbo wearing o verbos que están relacionados al clima. ¿Ok?
Teacher, I have a question. Ajá. ¿Cómo pronuncio la palabra glasses? Así sería. Gafas. Ah, glasses. Yes, glasses. Okay. Ok, ¿cómo vamos? Do you need more time? ¿O ya estamos listos? Creo que no, ¿verdad? Licenciada, una pregunta. Ajá. Hola. ¿Está bien así que diga we are not, cómo es? We are not wearing pants. Ese es un statement. Ahorita estamos con preguntas. No, no. Recuerde que entonces, la pregunta. En la pregunta primero ponemos el verb be, ¿ok? Entonces estoy ya lo corrijo. Okay. Cállate ahí. Is she wearing blouse? Is she wearing blouse? Wearing blouse. Ok, ¿qué tal vamos? ¿Está siendo difícil? Do you have any question? I have a question. Ajá, Irma. Para decir, ¿is it rain como allí? Is it raining? There. Ajá. Yes. Is it raining okay, there? That. Okay, vamos a hacer una cosa, como ya casi es
ya casi solo tenemos 9 minutos. En lo que ustedes están compartiendo sus ejemplos en el chat, voy a ir pasando a el último ejercicio, que vamos a usar las mismas imágenes, pero en este caso vamos a hacer preguntas, ¿ok? For example, is she, ok, voy a decir el número de la imagen en este caso y voy a hacer la pregunta. For example, number two, is she wearing a swimsuit? ¿Cuál sería la respuesta? Is she wearing a swimsuit? Yes, she is. Yes, yes she is. are. Okay, yes, perdón, she she's. Is. Ajá, very good. Exactly. Yes, she is. Ok, aquí ya algunos me empezaron a Betsy, veo que está. Is he wearing a t-shirt? A t-shirt. Yes, he is. Is she cold? No, she's not. Are they at the beach? No, they aren't. Is it summer in Cuba? Ok, recordemos que estamos practicando ahorita con el presente continuo, ¿verdad? Entonces, necesitamos usar esa estructura, Betsy. El primer ejemplo está muy bien. Is he wearing a t-shirt? Yes, he is. Pero las demás, todas están en presente simple. Ok. Ok, veamos, mientras los demás ponen sus ejemplos, sigamos acá. Ok, let's see, for example, number one. Is she wearing a raincoat? ¿Cómo contestaríamos? Is she No, wearing a raincoat? Listen. Ajá. No escuché, Wilson, perdón. No, she isn't. No, she isn't. Very good. Muy bien. Ok, now it's your turn, ok. Vamos a ver. I will take volunteers. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta sobre estas imágenes? Volunteers. Number. Picture number two. Okay, picture two. Is weather hot? Okay. Is the weather hot? Is the weather hot? Okay. Okay. Veamos. ¿A quién le preguntamos? Paula. Can you answer the question? Is the weather hot? In picture two. It's hot. ¿Cómo se respondería ahí? Ok, recordemos que son preguntas de yes or no. Entonces sería, is the weather yes, hot? It. Ajá. Yes, it's hot. Yes, it is. Solo así. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay, very good. Now, Paula, your turn. Choose a picture and ask a question to a classmate. Vamos a preguntarle a alguien. It's ¿cómo se dice? Va, díganos el número primero. Which picture? Okay. Three. Okay. It's it's not
se puede decir otro, ¿verdad? Aunque no sea el que está ahí, porque puede responder negativo. Yes. It's snowing weather. Okay. Is it snowing? Sería. Is it snowing? It is. Uh-huh. Snowy. Yes. Is it snowing? Okay. Let's see. Isabel, can you answer the question? Is it snowing in picture number 3? Perdón, no estaba escribiendo las. Okay, okay. No le... La pregunta es: Is it snowing? Aquí en la imagen number 3. No wait. They are drinking water. Okay, pero escucha la pregunta. Dice: Is it snowing? Is it snowing? Entonces voy a usar el mismo sujeto. No. No. Ajá. No, they are not. Ok, como estoy hablando del clima, estoy usando it. Entonces sería, no, it isn't. No, they are it. No. Ok, la pregunta es, is it snowing? Is it snowing? Entonces, como es el sujeto es it, entonces voy a responder, no, it is not. Porque el sujeto de la pregunta es it. Is it snowing? No, it's not. Ok. Siempre el mismo it. No, if no. Exactly, yes. That. Okay. Muy bien. Let's see another one. Vamos a hacer la última práctica de estas fig pictures y de ahí voy a revisar lo que me han puesto en el chat. Okay, let me see. Betsy, can you make a question, please? Hagamos otra pregunta de cualquiera de las pictures. Permítame. Five. Picture five. Okay. Are they cold? Are they cold? Okay. Veamos, vamos a preguntar a... Lisbeth, are they cold? Yes, they are. Okay, yes, they are, right? Muy bien, esto no era en presente continuo, pero igual estamos ocupando el vocabulario de weather, okay? Muy bien, ahora vamos a revisar acá los que me han puesto en el chat. Let me see. Quiero ver. Betsy, ya lo habíamos revisado. Irma, are they wearing boots? Yes, they are. Is she swimming in the beach? Yes, she is. Solo que swimming va con doble M, Irma. Is it raining there? No, it is not. Ahí nos faltó el not. No, it is not. Are you wearing glasses? No, I am not. Ahí sería, no, I am not. Lisbeth, are your mother traveling to Paris? Okay, aquí sería, is your mother, porque estoy hablando de la mamá, de una persona, is your mother traveling to Paris with her favorite dress? Como estoy hablando de ella, entonces uso with her favorite dress. Me gusta que aquí ya nos estamos atreviendo a hacer oraciones más larguitas y vamos integrando otro
vocabulario, ¿verdad? En este caso, ¿se acuerdan el possessive adjective? Her, her favorite dress. Muy bien. Yes, she is, ¿ok? Is she living in Canada? Yes, she is, ¿ok? Are they in the beach with this heat? No, they aren't, ¿ok? Is it... aquí sería, are the shoes black? Pero en este caso no estamos usando el presente continuo, sino que es solo una oración en presente simple. Are the shoes black? No, they are not. Porque estamos hablando de zapatos, ¿ok? Entonces es they. Recuerden que cuando hablamos de objetos en plural, usamos they, igual que para personas. En lo que hacemos la diferencia es en el singular para objetos, que es it, si es uno solo. Pero en este caso, como son dos, entonces decimos they. Are the shoes black? No, they are not. Ok. Gerardo, are they wearing... Ok, acá sería, are they wearing hats? En plural, porque estamos hablando de ellos. Yes, they are. Muy bien. Are we reading a book? Yes, we are. Is he playing football? No, he's not. Is she painting a picture? No, she's not. Okay, great. Isabel, are you using the phone? Yes, I am. Aquí en la número dos sería, is he wearing tennis shoes? Y como estoy hablando de he, entonces la respuesta sería con he también. Yes, he is. Okay. Is he wearing tennis shoes? Yes, he is. Number three, are they wearing a book? No, they aren't. Ok, la estructura está perfecta, solo que en el caso de book, no lo usamos con wearing, porque recuerden que wearing es algo que nos ponemos en el cuerpo. Ok, entonces aquí creo que quedaría mejor, por ejemplo, are they wearing a coat? O are they wearing jeans? Ok. Para que combine el verbo con el complemento. Number four, she, ok, aquí sería, is she carrying a purse? Y el spelling de carrying va de esta manera. Carrying. Is she carrying a purse? No, she's not. Ok, great. Well, we're going to stop here. Vamos a parar aquí por ahora. Oh, wow, ya son las 9:04. Y pues les voy a poner ahí alguna práctica extra en el chat, en el grupo, para que puedan seguir trabajando estas estructuras. Okay, so this is it for today, everybody. Have a nice weekend. Y nos vemos el lunes, ¿ok? Por favor, ponerse el día ahí con lo que les haga falta de las tareas. Y si tienen alguna consulta, con gusto les puedo apoyar. Solo que antes de las 9:30, por favor. ¿Ok? Yo sé que algunos solo tienen tiempo en la noche, pero a veces yo estoy súper cansada y a las 10 ya estoy dormida. Así que con gusto les apoyo antes de esa hora. ¿Ok? Así que bye bye. Take care. Bye, teacher. Good night. Good night. Teacher, una duda antes de irnos. Ajá, Wilson. Siempre que hablemos del clima va a ser presente simple. Lo que pasa es que con el clima, vaya, hay, por ejemplo, en este vocabulario que hemos estado usando, hay verbos como rain y snow que sí los podemos usar, ¿verdad? Pero las demás palabritas no son verbos, son adjetivos. Por ejemplo, cuando yo digo it's cold, it's hot, it's sunny, esos como no son verbos, no los podemos poner en ING, ¿verdad? Sino que solo decimos, it's cold, it's sunny, it's hot. Ahí estoy describiendo el clima, cómo está, ¿verdad? Entonces, por eso lo usamos así. Weather no entra en esa línea de ING.
la palabra weather. Sí. No porque Clima, weather. porque me imagino que. Ajá, la palabra weather es un sustantivo. Entonces, no, o sea, lo que va en ING son solo verbos, acciones. Ok. Tenía esa duda porque yo hice un ejemplo y como era de presente continuo, dije yo, no. Ajá, por eso es que en algunos Le casos puse les tarde. elegí esa parte. Ajá, porque como no son verbos, no los podemos poner en ING. Sí, presente continuo, verbos, verbos, verbos. Ajá, por ejemplo, estoy comiendo, estoy bañándome, está lloviendo, está nevando, está tronando, así, pero son acciones, ¿ok? Si yo digo Ah, ok, está teacher. muy caliente o está muy frío, esos son adjetivos. Ok. Teacher, gracias. You're welcome. Bye bye. Bueno, pues, bye bye, teacher.